la concepción histórica, la concepción filosófica, la concepción ideológica, la concepción organizativa y política del Partido Comunista de Venezuela, de permanentemente ser solidario y acompañar las luchas de las y los trabajadores, de la clase obrera venezolana, no podemos nosotros, hemos visto en la reunión de hoy, dejar de mencionar un tema lamentable que viene aconteciendo en instalaciones de la empresa Petrocasa, dependiente de Pequivén. Es una situación lamentable porque se están llevando a cabo en esta empresa y lamentablemente en otras de carácter público, de propiedad pública, de propiedad estatal, se vienen desarrollando y avanzando prácticas que no se corresponden con los postulados del proceso revolucionario venezolano, no se corresponden con los postulados que expresa y manifiesta tanto el presidente Chávez como las fuerzas realmente revolucionarias, y tiene que ver con la utilización de fuerzas del Estado, en este caso de la Guardia Nacional, del DIVICE, en contra de legítimas manifestaciones de trabajadores, en el caso particular de la empresa Petrocasa en su sede de Guacara, en el estado Carabobo, donde incluso desde el año pasado un grupo de trabajadores ha venido siendo objeto de persecución laboral, de terrorismo patronal, incluso un terrorismo patronal a nivel de funcionarios del Estado, lamentablemente, que como hemos dicho y reiteramos, no refleja ni expresa los postulados del proceso revolucionario, más bien refleja las prácticas y las formas de acción antiobreras, antilaborales, contra las cuales se rebeló este pueblo justamente en el año 98 y que seguimos levantando dichas banderas. Acciones en contra de trabajadores, no solamente al expulsarse por la legítima lucha a favor de la firma de un convenio, de un contrato colectivo, también por el no reconocimiento de incluso resoluciones del Ministerio de Trabajo ordenando el reenganche de estos trabajadores, sino que incluso en esta madrugada de ayer para hoy, la madrugada ya de este lunes, una acción directa en contra de una toma pacífica de esta empresa de Petrocasa, de esta sede de Petrocasa en Guacara, donde incluso no se estaba interrumpiendo, porque fue una resolución de los trabajadores y las trabajadoras de la dirección sindical, no se estaba interrumpiendo la producción de esta empresa, sino que era una acción de protesta legítima para llamar la atención de los directivos de la empresa y por supuesto de otras organizaciones sindicales y fuerzas políticas, y fueron sacados por la fuerza de este local con la Guardia Nacional y con el DIVICE, exponiéndolos en la calle a la acción buscada y organizada por la empresa de caballeros motorizados para agredir a estos más de 20 trabajadores que se encontraban en este local, razón por la cual es absolutamente básico y de principios para el Partido Comunista de Venezuela, el partido que históricamente ha estado, está y estará siempre con los intereses de las y los trabajadores frente a las violaciones de la patronal, sea pública o sea privada, nuestra más absoluta solidaridad, no solamente política, solidaridad material, porque se encuentra durante estos días y en particular el día de hoy, camaradas dirigentes del Partido Comunista de Venezuela acompañando en el estado Carabobo a estos camaradas, que incluso algunos de ellos, estos compañeros trabajadores, que incluso algunos de ellos han tenido que resguardarse y esconderse en previsión de resguardar su vida. En esa situación incluso se encuentra este caso de Petrocasa en Guacara, y por lo cual hacemos también la denuncia a la propia Pequivén, a las instancias del Estado, para que tomen acciones
inmediatas para preservar la vida de estos compañeros y compañeras y, por supuesto, los derechos del sindicato y de los trabajadores y trabajadoras en sus legítimas reivindicaciones y sus legítimas luchas. Y sobre ello, indudablemente, mantendremos una atención constante y permanente y, por supuesto, en independencia del desarrollo de estos acontecimientos, seguiremos bien sea ejerciendo acciones o denunciando cada situación que se pueda presentar en este sentido. Pero, finalmente, reiterar, estas acciones que sí que ocurren, no representan los planteamientos del proceso revolucionario, no representan los principios y los postulados del proceso revolucionario venezolano. Esa es una claridad y una reivindicación necesaria ante la intención que pueda haber de manipular estas denuncias y de manipular estas acciones que realmente están ocurriendo para pretender posicionar que es una práctica instruida, direccionada por el gobierno nacional, por el presidente Chávez. Una necesaria distinción que tenemos que hacer y que incluso con los compañeros y las compañeras de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, la UNETE, que también han venido acompañando y respaldando estas y otras acciones reivindicativas de trabajadores y trabajadoras, tenemos claridad de ello y por lo cual no se pierde el rumbo estratégico y se ratifica la necesidad justamente de eso que hemos planteado desde el principio, que ha sido la necesidad de que a partir de este 7 de octubre construyamos el inicio de lo que debe ser la profundización revolucionaria del proceso venezolano bolivariano.